Bona tarda a tothom, molt benvinguts i benvingudes. Iniciem una nova edició dels debats d'educació i ho podem fer novament en aquest magnífic auditori perquè de fet el Museu d'Art Contemporani de Barcelona col·labora de manera sostinguda en aquesta iniciativa i per tant doncs, el primer que volem fer és donar gràcies al MACBA per les facilitats que ens dona a l'hora de portar a terme i enregistrar eh, aquests debats eh, en aquest eh, espai que, de fet, eh, ja ve sent darrerament el nostre escenari habitual. Debats d'educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Eh, debats d'educació que vam iniciar l'any 2003 podem dir que avui és un projecte consolidat, que en la trajectòria d'aquests anys ha mantingut el seu projecte o la seva proposta inicial, que és incorporar veus diverses, mirades expertes, que puguin contribuir des de posicions alternatives a identificar els reptes que té plantejat el fenomen educatiu a dia d'avui. Es tracta de promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a les institucions, als professionals, als líders d'opinió, a la comunitat eh, educativa en el seu sentit més ample, per la sensibilització entorn de les qüestions en què eh, ha de donar resposta al nostre sistema educatiu eh, en, un, en un context eh, socioeconòmic eh, com el que vivim, eh, en què el debat sobre el present eh, i el futur de l'educació creiem que ha de continuar alimentant les polítiques de desenvolupament i sostenibilitat social. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb la intervenció del professor emèrit de la Facultat d'Educació de la Universitat de Stanford, Larry Cuban, amb qui hem abordat els dilemes polítics i docents de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula. I més recentment, aquest mes de gener, també hem volgut introduir en el debat les qüestions que ens planteja l'evolució de les polítiques d'educació prioritària de la mà, en aquest cas, del professor de la Universitat París VIII, Jan-Yves Rocher. La web de debats d'educació eh, posa, de fet, com sabeu, a la vostra disposició totes aquestes ponències, però també qualsevol altra de les edicions anteriors. Avui reprenem el debat per qüestionar-nos sobre el paper de les institucions educatives en una societat com la nostra, una societat xarxa. Ho farem en aquesta ocasió eh, des de l'òptica del professor Cristóbal Cobo, eh, que jo no presentaré, el eh, presentarà doncs, eh, amb el director de la Fundació Jaume Bofill, eh, Ismael Palafín, que eh, us eh, es detindrà doncs, en, en, la, el perfil del nostre convidat i també en la qüestió que li hem demanat que abordi. Doncs, Ismael, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria, i moltes gràcies a, a tots. Molt agraïts que hagueu vingut. Us convidem a, també a això. A, si us ha la conferència, compartir el contingut, a la web, tant per usos docents, molta gent sembla que, que, que els utilitza per la docència d'alumnes i per la formació de mestres, com amb altres companys també de professió. Bé, avui realment tenim un títol sugerent, abocador, no? l'aprenentatge invisible. No sabem, si, no sabem si és perquè se'ns resulta estrany que l'aprenentatge sigui invisible amb les, amb les concepcions que tenim avui, o per, perquè precisament és molt consubstancial, és molt natural pensar que l'aprenentatge és un intangible, és, és, és ben bé invisible. Avui a, casa nostra tenim encara molt recent el debat sobre l'1 1, sobre si hi ha d'haver ordinadors per cada alumne a l'aula o no, però en tot cas amb ordinadors o no a l'escola, amb ordinadors o no a l'aula, la conferència d'avui supera aquest debat. Fa poc ens mencionava en, Josep Maria de que el professor Larry Cuban va, va fer una conferència que un dels seus trossos, potser més polèmics, deia no patiu que ordinadors i tecnologia a l'aula i a l'escola n'hi haurà moltíssim, perquè hi ha una demanda social i els polítics, anem a dir, voldran posar ordinadors sí o sí i en canvi es mostrava força pessimista sobre si aquests ordinadors canviarien eh, realment la forma d'ensenyar, la forma d'aprendre i canviarien la inèrcia del que, del que són moltes de les bases de la nostra escola. En aquesta ocasió, el doctor Cobo fa una mirada a l'aprenentatge permanent que supera l'educació formal, supera l'educació no formal. És a dir, ara, avui, mirem l'aprenentatge dins i fora de l'escola, perquè segurament cada vegada, com ens explicaràs, de més difícil i artificial posar-hi una barrera. El, el doctor Cobo, que el tinc aquí al costat, Cristóbal Cobo, eh, és doctor en Ciències de Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, és també investigador associat de l'Oxford Internet Institute de la Universitat d'Oxford. Allà col·labora amb diferents recerques sobre innovació, aprenentatge, transferència de coneixements i el futur d'internet. Eh, és també professor i supervisor en aquella universitat. Durant el 2009 va ser investigador convidat al Center of Skills, Knowledge and Organizational Performance, el Centre de Competències, Coneixement i Desenvolupament o no, Millora Organitzacional, per desenvolupar un estudi europeu sobre competències electròniques. És coautor del llibre Aprenentatge Invisible, una nova ecologia de l'educació, escrit amb el doctor John Moravik, de la Universitat de Minnesota i aquesta publicació la podeu trobar editada pel Laboratori de Mitjans Interactius de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Universitat Internacional d'Andalusia. I juntament amb Hugo Prado és coautor de Planeta Web 2.0 que ara per ara ha registrat gairebé 175.000 descàrregues. Ha col·laborat en projectes acadèmics, en organitzacions com la UOC, la pròpia UOC, l'Open University, de, del Regne Unit, la Universitat d'Oxford de Minnesota, de Toronto, la Secretaria d'Educació Pública de Mèxic, Barson Masteller de Xile, la Fundació Telefònica Argentina i a Mèxic i la Unió Europea. Bé, eh, abans de presentar la conferència, d'arrencar amb la conferència, sí que us convidaria algunes reflexions que a, mi, que a mi se'm suggerien abans. La primera pot ser és la, que, és la que ens fem tothom quan parlem, quan parlem d'aquests temes tan, tan sugerents, tan abocadors i fins a cert punt encara ens resulten molt futuristes. Estem encara en la fase, podem dir, dels visionaris i dels gurus de la tecnologia aplicada a l'educació o, o és que ja estem començant a la, frase dels, a la fase dels practicants, de les aplicacions reals? Quina, quina expectativa hem de tenir respecte si és un debat del futur de l'educació o estem parlant de demà, de demà passat o fins i tot d'avui? En segon lloc, també em preguntava si aquesta hipertecnologització de l'educació que ens parla Cova, el doctor Cobo, al final té conceptes que ens ressonen molt eh, amb, el, amb les concepcions dels moviments de renovació pedagògica eh, i didàctica que s'han treballat a Catalunya molt abans de la prisió de l'Estic. Hi, hi ha veritablement una continuïtat? O, o estem parlant o no? O senzillament és que ens ressonen per familiaritat llunyana? També la tercera... Pensava, el doctor Cobo ens parla no només de la, de la revolució que implica les'tic a l'aprenentatge, sinó que ens recorda que en una societat credencialista i que necessita avaluar, no tenim mecanismes ni per convalidar ni per homologar competències que no només es genera a l'escola, però que seran realment molt rellevants a la trajectòria professional i social dels alumnes. I per acabar, si la les noves tecnologies estan tenint un impacte tan accelerat i realment tan revolucionari en els hàbits quotidians, de relació en tots els sectors productius l'escola es podrà resistir a aquesta acceleració tan gran o, o al contrari se la pot veritablement permetre l'estic per tant transformant l'escola o en realitat només com en algun moment ens insinua el doctor Cobo la, és una integració parcial és una hibridació Bé, amb tot això us deixo amb el protagonista d'avui el doctor Cobo, benvingut Muchísimas gracias. Pido una disculpa en primer lugar porque no podré dar la conferencia en catalán como debiese después de haber estudiado acá. Fui un mal alumno, pero <coughs> quiero decir antes de empezar que, eh, bueno, agradecer a la Fundación y a la Universidad por la invitación. Eh, y decir que Barcelona para mí es un poco mi ciudad natal en términos académicos, por lo tanto me siento muy, muy cómodo aquí. Entonces... Voy a cerrar el navegador porque me da un poco de miedo que empiecen a aparecer los tweets de las críticas de lo que voy a decir. Sería un poco peligroso. Vamos a hablar un poco de aprendizaje invisible. Eh, vamos a explicar de dónde viene la idea del nombre tan raro. Y, y, y lo, que, lo que tengo que advertirles antes de empezar a hablar es que el, el, el trabajo que, que se presenta ofrece un sinnúmero de preguntas. Y no tenemos toda la respuesta que quisiéramos, ¿no? Cuando creíamos que teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas y eso es un poco lo que, lo que pasa aquí. Eh, la, la, la conferencia que voy a presentar tiene dos vertientes. Una es el documento que preparamos para esta conferencia que entiendo se va a traducir al catalán y se va a distribuir después a través de la Fundación. Y la otra vertiente es este libro que en este momento está en la incubadora. Eh, me acaban de avisar que va a estar disponible el día 10 de abril de manera digital. Así que ya está en, en, en los últimos momentos un libro que se va a publicar a través de la Universidad de Barcelona, como, como se mencionó. Y, y es un libro que eh, trata de, no voy a referirme sobre el libro, pero solamente para entrar en materia, es un libro que trata de armar este puzzle de piezas que no están absolutamente emparejadas y que se pone sobre los hombros de varios gigantes de John Dewey, de Paulo Freire, eh, recogí algunas ideas de John C. Brown, eh, y bajo otras propuestas de aprendizaje que hoy día están en vivo y en producción, algunas con mayor visibilidad o, o, o no tanto, como desde la edupanca hasta el aprendizaje permanente, eh, y bajo ese, bajo ese mosaico de, de distintas aproximaciones tratamos nosotros de, de entender un poco este, este concierto actual. Quiero decir también eh, que este es un libro que escribimos con John Moravec para que si él ve este video luego no se moleste que no, no lo mencione. Y voy a partir con algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿se habrá imaginado? Y estas preguntas nos van a, no, me parece que nos van a conducir a sumergirnos en este tema, eh, para pensar en cómo, cómo las tecnologías están incidiendo en nuestro diario vivir, en nuestros procesos de educación, y cómo a veces hay fenómenos que no son tan lineales o no resultan tan predecibles como como creyésemos. Entonces las preguntas, entre las preguntas que me surgen para empezar es: los monjes benedictinos que desarrollaron este pequeño anillo para poder monitorear las horas del día en las que había que rezar, ¿se habrán imaginado que eso luego iba a evolucionar en la creación del reloj atómico o Thomas Alba Edison, ¿se habrá imaginado que cuando pensó en el fonógrafo para construir una máquina de dictado en el año 1888, ¿sería este el tatara, tatara, tatara abuelo del iPhone? ¿Se habrá imaginado Graham Bell cuando quiso construir este teléfono, eh, pero un dispositivo para ayudar a las personas con discapacidad auditiva que se convertiría luego en la Blackberry de hoy día? La misma pregunta me hago con, con Tim Berners-Lee. Eh, y para ello uso un, una fuente de algo que, que quiero citar la fuente porque eh, me parece que lo amerita, eh, un artículo que se publicó recién en la revista Science que, que, que elaboró Gilbert y López, que es un, una egresada de la Universidad Abierta de Cataluña. Eh, y, y estábamos hablando de Berners-Lee cuando estaba hace casi 20 años desarrollando el protocolo de la World Wide Web. Eh, ¿Se habrá imaginado él cuando estaba en esos borradores que esto terminó evolucionando en un, en un dispositivo eh, que hoy día tiene una capacidad de almacenamiento de casi 300 trillones de bytes? 300 trillones, para hacerse una idea, 300 trillones de bytes es más o menos 300 veces la cantidad de granos de arena que se estima que tiene el planeta Tierra. Es bastante. Eh, ahora, ¿se habrá imaginado él que los computadores llegarían a procesar 6.4 trillones de instrucciones por segundo? Eso es más o menos, se estima, según este estudio, que es equivalente al número de impulsos nerviosos de un cerebro humano. Y si quisiéramos transcribir a mano todos esos procesos, nos demoraríamos 2.200 veces la edad que se estima que tiene el universo. Estamos en un, en un escenario de, que son tan grandes las dimensiones que es difícil imaginarlo. A veces por protección, como que lo bloqueamos, como que tratamos de no, de no pensar demasiado en eso. ¿Se habrá imaginado Zuckerberg cuando tenía este proyecto de, 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 de la página web que esto luego se iba a convertir en un dispositivo que utilizarían no solamente 600 millones de seres humanos de este planeta, sino que además tendría tal nivel de injerencia en lo que está pasando hoy día en el mundo árabe? ¿Se habrá imaginado.? El no, no, el audio no importa, no se preocupe. ¿Se habrá imaginado el MIT? Cuando a principios de la década pasada liberó este video junto a otros 2.000 videos de clases, que eso iba a generar un terremoto en la manera de pensar la educación, pasando de la universidad que transmite a una universidad que tiene una relación distinta hoy día con, con el uso de la información y el conocimiento. Es un profesor de física, un poco loco, brillante, muy exitoso, porque juega con esta idea de que todo lo que enseña él arriesga la vida cuando lo hace, ¿no? Profesor Levy. En, es, en ese concierto, nosotros nos hicimos esta pregunta para, para ya entrar en materia. Eh, y es una pregunta que sugiere John C. Lee Brown en su último libro, Una Nueva Cultura de la Educación. ¿Qué pasa con la educación cuando, cuando transita desde esta infraestructura estable del siglo XX a este contexto líquido, como plantea Bauman, eh, en este contexto de inmaterialidad o de, de absoluta indefinición? ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa con la educación? Y, y con, esa, con esa pregunta incómoda, que no es tan sencillo responder, John y yo nos dimos a la tarea de buscar experiencias que tuvieran algunas características, que, que fueran capaces de combinar o hibridar aprendizaje formal con aprendizaje informal o con aprendizaje no formal. O que pusieran un fuerte énfasis en el aprendizaje entre pares o con el aprendizaje colaborativo, o más interesante todavía, con usos no preestablecidos de las tecnologías, o que pusieran énfasis en esta idea del hazlo tú mismo, y nos, y nos dimos a la tarea de recoger distintas tendencias y empezamos a hacer este, este, mosaico, de, este mosaico de experiencias para luego tratar de, tratar de hacer algunas alguna reflexiones un poco más sustantivas. Y en ese contexto sale este título de la conferencia que es tan raro, ¿sí?, me permiten admitirlo, ¿no? que ofrece un montón de datos y números, pero que tratamos de, de decir mucho con todas estas metáforas del aprendizaje invisible y esto del 3D, un poco es la invitación a, 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 a reforzar esta idea que no es nueva, que muchos de los procesos de aprendizaje eh, siempre han existido fuera del aula, pero hoy día resulta especialmente necesario preguntarnos cómo hacer para capitalizar esos procesos de aprendizaje que ocurren fuera del aula, en el proceso formativo. Eso por una parte. Y por otro, por otro lugar, ¿cómo realmente adoptar esta lógica del de aprendizaje continuo y el aprendizaje permanente? Que está hace mucho tiempo en los diseños de política pública, pero no es tan fácil implementarlo en el día a día, por una parte. Y dos, esto es, es todo un desafío, porque a nadie le resulta cómodo la idea de pasarse la vida en la universidad. Y no es viable, digamos. Un docente lo podrá hacer, pero una persona que viene del mundo privado o trabaja en un gobierno no se puede pasar toda la vida trabajando, eh, estudiando en la universidad. Entonces, ¿cómo hacer para tener este proceso de, de reciclaje, como le llaman acá, que me gusta mucho el concepto, para estar permanentemente en ese, en ese, en ese loop de actualización continua? Y en ese contexto, eh, lo, que, lo que preparé yo para hoy son 10 ideas fuerzas o 10 ejes sobre los cuales a mí me, me gustaría abrir, abrir la discusión de hoy y pudiésemos intercambiar algunas ideas. La primera de ellas tiene que ver con algo que es un poco obvio, pero, pero desafortunadamente no hemos terminado de resolver. Y tiene que ver con, si bien por una parte existe una tremenda aceptación por este discurso pro innovación, pro tecnologías, fuera y dentro de las instituciones educativas, a la hora de implementar esas estrategias, los resultados suelen ser bastante dispares. Es decir, tenemos una especie como de marco común, pero a la hora de ponerlo en marcha parece que se desarticula un poco esto o los, o los resultados son, son bastante disímiles. Y, y esto es interesante porque, porque estamos en una época en que, en que las tecnologías parecieron responder todas las preguntas. ¿no? A veces. En algunos países se compra la tecnología y luego dicen, bueno, ¿y qué, ¿y qué se puede aprender con esto? ¿no? Hacemos las preguntas, parece que en algunos contextos las damos vuelta. Pero eso no es una cosa que está exclusivamente en el mundo de la educación. En, en, en distintas áreas de, de, de la vida en sociedad nos pasa esto. ¿Y cuál es el riesgo? Que a veces faltan las voces críticas con respecto a esto. ¿no? no es que todo lo que sea tecnológico es bueno o malo, es mucho más complejo que eso. Están todas estas zonas grises que es donde... Es donde a veces faltan algunas, algunas voces que, que puedan dar un poco de, de luz. Y ya volveré sobre esto. El segundo eje tiene que ver con esto que, que también puede ser un poco de perogrullo pero desafortunadamente se repite de manera bastante cíclica. Y es esto de que es arriesgado y poco fiable adoptar soluciones fast track, rápidas. Y... Y muchas veces estamos en la tentación. Y cuando digo estamos, digo los académicos, pero también los policy makers, con esta idea de tratar de mejorar los niveles de la educación lo más rápido posible cuando el problema es que eh, quienes, quienes llevan mucho tiempo en esto lo saben muy bien. Este es un negocio de largo plazo. ¿no? Y, y por otra parte, retomando lo primero que dije en la idea 1 es, es existe esta, esta tensión entre incorporar innovación y los ritmos de cambio. O dicho de otra manera, entre la, la innovación de la infraestructura y la innovación cultural. Ahí existe un tremendo abismo, que no es tan fácil, no es tan fácil de, de resolver. Y aquí me, me pareció interesante detenerme un segundo en, en un estudio que hizo el Banco Mundial con la OSD, que quiso explorar qué están haciendo los países escandinavos con, con esto de. estos procesos de. Utilización de las tecnologías en los entornos de aprendizaje. Entonces, lo que hicieron ellos fue revisar esos países que están citados ahí y tratar de hacer estudios de caso y luego compararlos. Y aquí sale una, una síntesis altamente concentrada de lo que, de lo que se observa ahí. Eh, una suerte de cambio en la focalización de las políticas públicas que van del equipamiento a un fuerte énfasis en las competencias. Una idea de desatomizar desde los gobiernos centrales a los gobiernos locales los procesos de incorporación de tecnología incluso más asignar a los profesores el rol de poder decidir cuáles son las tecnologías que son pertinentes y apostando a una diversidad incluso dentro de las propias instituciones y esta idea de el 360 grados que entiende que la escuela es solamente una de las tantas dimensiones en las cuales se utiliza la tecnología ahora todo esto me imagino que está más o menos claro o, o lo, lo hemos escuchado en otras partes. El problema es que no todos los países son Finlandia. Y entonces lo que ocurre es un fenómeno que yo me atrevería a llamar que hay una suerte de finlandización de estos modelos de éxito. Como Finlandia ha sido tan exitoso en las pruebas PISA, está un ejército de gente yendo a Finlandia a ver qué hacen allá. Algo están haciendo bien, ¿no? Entonces vamos allá, exploramos el modelo y luego lo tratamos de adaptar. El problema está en que podemos adaptar la innovación en términos de infraestructura, pero la innovación cultural y todo lo, el contexto sociocultural no es tan fácil de exportar. ¿Y por qué planteo todo esto? Porque para la elaboración del libro entrevistamos a un, a un formador de formadores y, y él nos decía algo que nos llamó la atención y es hay un silencio de curiosidad y es ok sí somos muy buenos en la prueba pisa pero estamos bastante Conscientes que eso no es suficiente. No basta con ser el número uno del ranking. Aquí la pregunta está en cómo mejor preparamos a los estudiantes. Y me gusta mucho porque pone una voz crítica a muchos, a muchos instrumentos que a veces se plantean como el rector, como el, como el fin del camino, ¿no? como un poco de Fukuyama, pero en la educación. La tercera idea plantea este, este aspecto de eh, que es necesario apostar por la diversidad diversificar instancias de formación y de aplicación del conocimiento en contextos diferentes a la escuela y la universidad esto también yo creo que eh, está en muchos lugares en algunos lugares está más presente que en otros pero quisiera yo mostrar mostrar esto que me, me, me llamó muchísimo la atención este es un estudio que se publicó en el país a fines del año pasado que menciona dos cosas interesantes una buena y una no tan buena. La buena es que España tiene de los más altos índices de estudiantes que están en educación superior dentro de la OECD. Y la que no es tan buena es que existe un alto porcentaje de egresados de universidades que están sobreeducados para los empleos que están desarrollando. Eso no es tan bueno, sin duda. Lo que hicimos nosotros fue ir a la fuente de esto. La fuente es la fundación de las casas de ahorro. De las cajas de ahorro Y la fuente, como siempre, resultó, perdón, mucho más interesante que la noticia. Y quiero aquí extraer una, un, solo, un solo párrafo de esto que me, me, me parece que da muchas luces. El estudio identifica que los trabajadores sobreeducados que han desarrollado actividades de educación no formal han tenido un mayor rendimiento salarial. Dicho en castellano, les pagan más. Entonces esto es bien interesante porque desde el mundo del trabajo, Pareciera que sí hay un reconocimiento importante a estas capacidades de autoactualización que uno desarrolla, aunque no se cuente con un certificado. El problema está en que esto no, este discurso no lo encontramos en todos los lugares. ¿no? Pero bueno, esto es, un, es una pequeña eh, postal que me parece que. Puse ahí la imagen del despertador porque a mí por lo menos me, me, me despertó las antenas y los radares, porque me parece que da algunas luces. Y. Y cuando pensamos en, en, en esquemas más flexibles de aprender, me parece inevitable poder referir esto que si bien no es un proyecto consolidado, sí nuevamente da algunos, algunas buenas pistas. Esto me refiero a la universidad peer-to-peer -peer, o, o par a par, ¿no? que es un proyecto inspirado en los principios de Wikipedia, de open source, que entiende que el aprendizaje es algo que se hace de par a par, donde todos tienen algo que enseñar y se ofrecen cursos en línea de manera gratuita, muy concentrados en pocas semanas, pero muy actualizados, donde la gente puede tomar estos cursos y la certificación, aquí viene algo interesante, la certificación no la emite una institución educativa, sino que la genera alguna empresa que tiene que ver con el área que se enseña. Si la formación tiene que ver con tecnología, la Fundación Mozilla, la que creó el navegador Firefox, ofrece la, ofrece la, la certificación. Ahora, no solamente eso, sino que ellos ponen fuerte énfasis en esta idea de los portafolios, pero no porque es bonito tener un portafolio lleno de fotografías lindas, sino porque pensado en cuáles son los insumos que necesita un empleador para contratar a gente. Un empleador necesita un mapa de competencia más que un mapa de certificado, me parece. Entonces ellos van un poco en esa línea y ofrecen algunas luces. Ahora, digo que es un ejemplo en consolidación porque si bien está en muchos países, eh, hay que, habrá que estudiar y seguir muy de cerca a ver qué tan... Eh, que también les va en, en los próximos años. El cuarto eje plantea que hay una... Y esto no tiene nada de nuevo tampoco, estoy diciendo puras cosas muy viejas, pero eh, pareciera que siguen siendo vigentes. Pablo Freire lo dijo hace 40 o 50 años con este concepto de la educación bancaria. Este énfasis en la acumulación de contenido, ¿no? donde muchos programas de formación priorizan la memorización de la información en desmedro de las estrategias más flexibles de aprendizaje. Entonces, retención sobre flexibilidad. Y esto esto es algo que, que Hugo Pardo, que está por aquí, eh, lo dice en su libro y, y tiene que ver con esta transición de, de, de dejar de entender las universidades como hoteles, donde yo voy, pago por mis servicios, recibo lo que pago y me retiro, y empezar a entenderlas como laboratorios, donde hay espacio para experimentar, donde hay espacio para combinar disciplinas y donde hay mucha tolerancia a la equivocación que parece ser bastante importante entre los procesos de aprendizaje. Entonces, cuando pensamos en la universidad como laboratorio, esto que decía la MIT de poner los contenidos en línea, es un terremoto, porque no es solamente el tema del acceso a los, a los archivos, no es el tema tecnológico, ese es el espejismo. El tema de fondo es el conocimiento que se ofrece, no es lo relevante, o no es solamente lo único relevante. Lo relevante es... Todo el valor agregado que genera este proceso de discusión, de aprendizaje entre pares, de rebatir, de distintas perspectivas. ¿no? Y lo hizo la MIT con el OpenCourseWare y ya luego lo convirtió en un consorcio y hay muchísimas universidades que han ido en esa línea. Digo muchísimas, pero no todas las que quisiéramos. ¿no? Ahora, hablamos de la información como un commodity, pero todos esos otros procesos, como por ejemplo esto, que no. Es tan nuevo que me parece que en Estados Unidos se plantean las carreras de medicina desde los años 70, que es esta idea de aprendizaje basado en problemas. Que los envié y también le pone mucho énfasis. Yo creo que cuando buscamos esquemas más flexibles, debiéramos ver cómo forzar para que esto también pudiera implementarse no solamente en las carreras de medicina. Sé que muchos profesores lo hacen, pero creo que lo podríamos hacer en más áreas del conocimiento. El quinto eje plantea que el currículum pareciera que no es la llave maestra hoy día. Espero que podamos debatir eso al final porque sé que es muy sensible. Eh, y que es necesario incentivar experiencias formativas que estimulen la hibridación de contenidos, de disciplinas y de competencias. Johnson plantea que el currículum es un dispositivo que entró en la universidad en el siglo XIX. Ahora, el problema que tenemos hoy con el currículum es que el currículum tiene poco que ver con la manera, uno, en que utilizamos el conocimiento, pero dos, con la manera en que ocurre el conocimiento en el día a día. En una época nano, info, eco, cogno, esta parcelación de contenidos y disciplinas genera una suerte de tensión con respecto a cómo luego hay que implementar esos, estos, estos saberes en el día a día. Entonces eso implica un desafío sustantivo que no, no es tan fácil de poder, de poder poner en marcha. Aquí voy a dar un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo que promueve un centro de investigación que se llama Future Lab ¿no? de la Universidad de Bristol. No necesitamos el audio, no, no, no es necesario. Y es un ejemplo muy sencillo, pero me parece que da algunas luces. Es un profesor que se le ocurrió convertir una, crear una pequeña NASA en su sala de clase. ¿Cómo lo hizo? Generó una videoconferencia, grabó unos mini videos con mini, mini tecnología, nada, muy sofisticado. Y él da la conferencia desde otro lugar, como si fuera el astronauta que está perdido en la Luna, y genera equipos de trabajo para que lo ayuden a él a volver a la Tierra. Lo interesante de esta propuesta es que las preguntas que hace el profesor obliga a combinar distintas disciplinas del conocimiento aplicar geografía, aplicar economía, un poco de historia, un poco de matemática y todas esas otras habilidades que tienen tanta importancia en el día a día y que a veces no es tan fácil estimular y menos visibilizar dentro de los sistemas formales de educación. Entonces, si bien esta es una propuesta muy sencilla, yo la traje aquí primero porque usa casi no usa tecnología, es un Skype y dos porque pone énfasis en algo que todos podríamos hacer. ¿no? Imagino que algunos no hacen, eh, a lo mejor con ejemplos parecidos. Y también pone énfasis en esto que recién mencioné que tiene varios nombres. Se les llama habilidades blandas, soft skills, people skills, social skills, son habilidades sociales, pero tienen algo en común este mapa de habilidades que por supuesto puede crecer de manera significativa. Sí se puede ver, ¿no? Es que estas habilidades no, no, no se certifican. Yo no conozco una universidad que diga que alguien tiene una alta capacidad de llegar puntual a las reuniones, ¿no? la gestión del tiempo. Pero yo soy latinoamericano y créanme que sí es importante <laughs> eh, en fin hay un mapa de, de, de competencias que parecen tan importantes en este siglo 21 y que por alguna razón se escapan a veces desde las estructuras formales de formación entonces bueno por una parte está la pregunta de cómo darle visibilidad a esto generamos generar habrá que generar instrumentos para poder medir esto es medible vale la pena o no lo que sí me queda claro es que este tipo de competencias, este mapa de competencias, resultan estratégicas al momento de pensar en la empleabilidad. Estratégica. A veces a un, a un empleador le puede importar más este tipo de cosas que los contenidos que puede haber aprendido en su asignatura. Porque mucho del proceso, eh, de, las, de los contenidos que aplicará, se van a aprender en el contexto del trabajo. Y no necesariamente van a ser aquellos que le enseñaron en la universidad. El sexto eje. Plantea esta idea de que va un poco, surge como, como consecuencia inevitable eh, que resulta necesario crear nuevos mecanismos o mecanismos alternativos que nos permitan dar visibilidad y evaluar estas competencias blandas. Eso suena muy bonito, pero es muy complicado. ¿Cómo, por ejemplo, enseñar, evaluar, medir? Capacidad de ser innovador o de ser inventivo o de ser creativo, porque todos decimos que hay que ser muy creativo y muy innovador, pero ¿cómo se come eso? ¿No? Entonces, yo quiero dar un ejemplo que, que que nos llamó mucho la atención. Apareció durante el proceso de este scouting que hicimos: es un proceso, es, un, es una apuesta de la OSD. Tiene, así como existe el PISA para los chicos de 15 años, ellos tienen. También tienen este otro que se llama PIAC, que es el programa para la evaluación internacional de competencias de adultos. Y una de las cosas que evalúa el PIAC es la capacidad para utilizar las tecnologías para resolver problemas y realizar tareas complejas. ¿Por qué es interesante este ejemplo, me parece a mí? Porque no es importante el tema de la alfabetización digital, no es lo que se evalúa aquí, sino que es cómo este personaje es capaz de aplicar su background, su contexto, las tecnologías y resolver un problema. ¿Qué es lo que nos toca hacer a todos nosotros en el día a día? Lo que pasa es que esto genera un desafío mayor a la hora de construir instrumentos que nos permitan evaluar esto. Porque es mucho más difícil parametrizar esto, ¿no? Es mucho más difícil poder, en distintos contextos, poder tener resultados que sean comparables. Ahora, ese es un problema que debe asumir, me parece a mí, la educación formal y no utilizar instrumentos que sean más sencillos de, de aplicar, con el costo de que estamos invis invisibilizando, por una parte, ciertas competencias blandas y, por otra parte, un montón de conocimientos que son bastante importantes. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con esta idea de aprender bajo experiencias profesionales reales. Eh, y que es algo que en, en las en la sociedades, por lo menos lo que yo he visto, en las sociedades británicas y alemanas, esto queda muy, muy, muy presente, donde, se, donde el proceso de formación, incluso en secundaria, no es completo si es que no hay experiencias que sean profesionales, donde hay un jefe que es un, un jefe de verdad, ¿no? que evalúa, y hay un sueldo que también es de verdad, que es un, un incentivo. Entonces, aquí el, la, la apuesta está en... Forzar a, a trabajar en equipo con otros, a ser adaptable, aprender en base a los problemas que nos toca a todos nosotros lidiar en el día a día en el mundo del trabajo. ¿sí? Aprender con pares, aprender de manera independiente, en fin, una serie de otros valores agregados que a veces no es tan fácil ofrecer desde las estructuras formales. Entonces, bueno, esta es una de las preguntas que plantea el libro al principio. ¿no? ¿Hacer más formal la educación informal o hacer más informal la educación formal? Aquí hay un híbrido, este es un puente que se genera entre estos dos mundos. Y la otra propuesta, que también es británica, que me parece que es interesante, es un pasaporte. ¿Por qué un pasaporte? Porque un pasaporte tiene eh, esta idea de las estampas, ¿no? o de los sellos, no sé cómo se llama, eh, que tienen cierta vigencia, no son para siempre. Entonces, lo, esta idea del, del, del pasaporte en habilidades digitales que se puede aplicar a otro tipo de habilidades, tiene que ver con esto de yo desarrollo un cierto saber, una cierta expertise una cierta destreza, se puede validar y luego se puede traducir. Eh, el, el European Qualification Framework lo que hace es eso, eh, esta idea de ver cómo traducir ciertas habilidades que se desarrollaron en un determinado contexto y ver cómo pueden ser leíble, o legibles perdón, por jefes o empleadores o en contextos profesionales desde o, desde, con otras perspectivas. La siete, número de la suerte para algunos, plantea que es necesario implementar a nivel institucional, nacional y regional, instrumentos que nos permitan reconocer estos conocimientos que a veces son un poco invisibles. Cuando digo invisible, hago referencia, por ejemplo, a Nonaka cuando habla del conocimiento tácito y de destrezas adquiridas desde los contextos informales. ¿Cómo, cómo darle visibilidad a los contextos informales? ¿O habrá? va a ser necesario darle visibilidad si en los contextos informales nos movemos siempre. Voy a mostrar este, este diagrama de Connor que es una simplificación, alta simplificación de la realidad, pero nos da algunas luces. Ella sugiere este cruce de vértices, perdón que esté en inglés, que dice, ella plantea que hay aprendizajes formales y aprendizajes informales. Dice que hay aprendizajes intencionales y aprendizajes inesperados. Generalmente, cuando hacemos estas discusiones y este tipo de foros, Nunca he estado aquí, así que me puedo equivocar, pero digo en general. Eh, se pone mucho énfasis en el cuadrante izquierdo superior, en el aprendizaje formal intencional. Y es el que viene acompañado de una certificación, de un programa de estudios, de la voluntad del que educa y el que aprende, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un aprendizaje formal inesperado, como por ejemplo cuando uno hace una investigación. Durante el proceso de investigación, uno aprende muchas cosas en el camino que no necesariamente estaba esperando aprender. Muchos otros ejemplos, por supuesto, pero no lo quiero complejizar demasiado. Existe un aprendizaje informal intencional, como por ejemplo, venir... ¿Hoy es miércoles? Venir un miércoles a la tarde a un debate, gracias, y intercambiar ideas. Nadie se va a ir de aquí con un certificado, entiendo, con un diploma que podrá poner en su currículum, pero rebatiremos ideas, intercambiaremos perspectivas y cada uno saldrá con algo que le generará una cierta cierto estímulo intelectual. Podrá estar a favor o en contra del que habla, pero va a generar... Algunos neuronas se van a mover dentro El hámster va a dar vuelta con la rueda. Y está el otro, el aprendizaje informal inesperado, que es una cosa que nos ocurre en el día a día, que puede ser, por ejemplo, el café de los congresos, no, la no el keynote speaker, pero el café al final, el regreso a casa con, con el compañero... El, el, el uno a uno, en la transferencia del conocimiento tácito. Entonces, lo que, lo que propone el aprendizaje invisible es cómo, cómo darle luz a esos otros cuadrantes que son parte bien importante de los procesos de aprendizaje y que a veces quedan un poco fuera del mapa. A veces, no siempre, pero a veces. Y yo creo que en ese cuadrante inferior derecho, por ejemplo, las redes sociales dan muchas luces. Porque las redes sociales son redes sociales y hablo de otras tecnologías sociales. Son espacios muchos de transferencia informal del conocimiento, de transferencia tácitas, que no necesariamente planeamos, que planificamos. Muchas veces uno está chateando con alguien, incluso comete errores de dedo y tal. Pero lo que importa ahí es la transferencia lo más fluida posible y no la literalidad del contenido, porque el contenido si fuera, si dos académicos están chateando sobre un paper, luego lo tendrán que pasar en limpio. Pero no sé si me entiendo. O sea, lo importante de esas tecnologías sociales... Y lo esbozamos un poco en el libro, este planeta web que U y yo escribimos, pero en este libro está, hay un análisis más profundo de eso, de todas las oportunidades que existen de potenciar esos conocimientos tácitos. Y lo digo porque a veces, cuando salen estos debates, a veces algunas personas preguntan, ¿será bueno convertir Facebook en mi plataforma de aprendizaje? Yo no lo haría, pero sí si algo que me gusta es este espacio de conocimientos que no necesariamente están tan sistematizados. Y esto es algo que, que Sutherland, Rosmund Sutherland de la Universidad de Bristol plantea muy bien. Ella hace este paralelo de la tecnología y el aprendizaje entre la escuela y el hogar. Y me debería decir que a veces la universidad, pero ella lo plantea con respecto a la escuela. Y dice que si bien el uso de los dispositivos tecnológicos en los contextos formales son orientados a una meta en particular, con un cierto timing, con una ruta de navegación con una lógica y un principio y un fin no se parecen en nada a la manera en que se utilizan las tecnologías en contextos informales. Aquí dice la casa, pero el lugar perdón, pero puede ser el starbucks, puede ser el bus, puede ser el, el, el parque, el museo, etcétera. donde las trayectorias las, las recorre el propio usuario, donde uno entra a Google o a donde sea a buscar la definición de un concepto por interés propio o va a Google Scholar para ver cuál es el último PDF que se ha escrito sobre este tema. ¿Mm? Lo interesante es que, por lo menos en el contexto británico, pero me atrevería a suponer que aquí también, esta área cada vez va creciendo más. Los usos informales de la tecnología, la automotivación de las tecnologías para desarrollar propios aprendizajes, propias necesidades de resolver del día a día. ¿no? Estoy pensando cuando a veces estando personas conversando de manera informal y hace falta un Wikipedia Google para sacar un dato, siempre pasa eso. Tráeme una computadora, un ordenador. ¿no? Entonces, en esta otra columna de la derecha, donde no hay trayectorias preestablecidas, lo que, lo que vale la pena es la expertise, la exploración, el detenerse en algo que me parece muy importante, que justamente, no lo he puesto pero no es, tan, no es tan constante lo que encontramos en, en, en las instituciones de educación formal. Entonces, más que esos discursos eh, apocalípticos de la educación formal va a desaparecer o qué sé yo, lo que a mí me parece interesante es ver cómo construimos estos puentes entre estas dos columnas, cómo le damos visibilidad a esos otros aprendizajes que tienen un tremendo valor. Y otro ejemplo es el de la movilidad. La movilidad parece ser tan importante en una sociedad de conocimiento, porque la movilidad es ir a otro lugar, sumergirse, obligar a adaptarse, a hablar otro idioma o adoptar otras culturas, adquirir conocimiento tácito en grandes cantidades, ¿sí? eh, generar redes sociales, las la de verdad, no las digitales. ¿eh? Eh, y el problema que tenemos es que todos esos know-how, todos esos saberes resultan bastante invisibles para los instrumentos de evaluación actual. Porque creo que hay demasiados valores agregados en la movilidad, que a veces escapan de, de los instrumentos más, más, más rígidos. ¿Mm? Alguien decía, yo como empleador me interesa mucho más conocer a alguien que haya viajado mucho, que que tenga a lo mejor un título de algo y no haya salido de su casa. Pero bueno, tiene que ver con todos estos otros aprendizajes invisibles que a veces no son, no son tan reconocidos. El eje 8 plantea que en una economía de los talentos, el flujo del capital humano es una condición eh, básica. ¿no? Y que en esta, en esta medida es sumamente importante reflexionar con respecto a esta idea de cómo formar a estos agentes del conocimiento. No es solamente una nueva etiqueta quitándole a Peter Drake la idea del trabajador del conocimiento, que es muy válida, sino que pone énfasis en. Nos tocó vivir en una época de red, y lo, lo plantearon muy bien al principio de esta presentación. Nos tocó vivir en una época de red donde vemos redes por todos lados. Y está bien, es el paradigma o el concepto, el marco conceptual en que nos ha tocado vivir. Así como hace 100 años era la teoría general del sistema, hoy día las estructuras de redes son bastante importantes para entender muchos de los flujos de relaciones actuales. Ahora, en este contexto, será entonces importante pensar en estos agentes del conocimiento que son nodos de parte, como que conforman y alimentan esta red. Nodos en transformación, no son nodos estáticos. Entonces a mí me surgen preguntas como. ¿Con cuántos campos del conocimiento trabaja cada uno? ¿Cuáles son las redes de influencia que tiene cada uno? ¿Cómo están haciendo los sistemas formales para desarrollar estas habilidades de ser un sujeto híbrido entre distintas plataformas donde se incentiva la capacidad de crear y retransformar y volver a convertir el conocimiento? Son preguntas difíciles que no son tan fáciles de responder y que creo que es un error atribuir o culpar a las instituciones de educación superior o de educación en los niveles más. Básicos sobre esto, porque, porque no creo que haya una sola respuesta mágica a esto. Ahora, en el libro promovemos esta idea de Boyer de, de la gente del conocimiento como un sujeto capaz de transferir, pero por sobre todo de traducir conocimientos. La idea de traducir conocimiento tiene que ver con convertir un conocimiento de un contexto a un conocimiento de otro contexto. Y eso tiene un nivel, necesita un nivel de expertise. Así como lo hacen muchos agentes de la información en el día a día tenemos que ver cómo esta habilidad queda muy presente y de la misma manera y volviendo a la imagen esta de, la, de las de las redes eh, cómo hacemos para conectar conocimiento que es otro elemento bastante importante ¿no? el eje número 9 plantea que el, el, te, el componente tecnológico se ha adoptado con mucho énfasis, pero no necesariamente con igual pertinencia. En la conferencia de TED decíamos, un poco ironizando, de que a los políticos, por lo menos en América Latina, aquí no tengo idea, les encanta regalar equipos, ¿no? Les encanta la foto, pero todos los otros procesos que pasan el día siguiente de que se conecta el ordenador en el aula, ya no, requieren tan, no, no hay tantas fotografías de la prensa de todos esos procesos porque resultan más complejos, más invisibles y menos visuales. Hace poco salió esta, esta noticia que me la, me la encontré en el tuit de Jordi, por ahí está Jordi, ¿te acuerdas, Jordi? Eh, y que me pareció sumamente interesante. Y es una noticia que genera un poco de cortocircuito si ustedes quieren, ¿no? Eh, este problema de que los niños están usando ordenadores y no están aprendiendo. Y tiene que ver, yo creo, mi hipótesis, habría que hacer un estudio al respecto, de que muchos de los aprendizajes que estimulan los ordenadores no necesariamente van a ser identificables con los instrumentos actuales. Y eso tiene que ver con algo que se planteó al principio, y tiene que ver con todo ese entusiasmo de la infraestructura de la innovación, no necesariamente se ve traducido luego en la en la cultura de la innovación, de todo lo que tiene que pasar de manera complementaria, de ver cómo recombinar las disciplinas, de repensar los, las, la cantidad de horas, los entornos donde aprendemos y los instrumentos de evaluación, como ya mencionamos de manera anterior. Ahora, esto no es exclusivo de esta, no, esta mala noticia que, que mostré ahí, no es un problema de, exclusivo de, de aquí. Eh, la, la OSD... Serie en particular. Eh, el año pasado publicó esto que viene hace años comentando, pero, pero esta vez fue bastante, bastante eh, claro en su, en, su, en su definición. Y plantea dos cosas que yo creo que son las más importantes de la discusión de hoy. Así que si se durmieron hasta ahora no hay ningún problema, pero esto es lo más importante creo. La primera tiene que ver con que la frecuencia del uso del ordenador en casa genera mayor diferencia en el rendimiento, en las pruebas de PISA, que la frecuencia del uso del ordenador en la escuela. Yo por lo menos se me cayó la cara cuando leí esto, porque esto dice muchas cosas, o por lo menos abre un océano de nuevas preguntas, un océano de nuevas investigaciones al respecto. Algo está pasando en la casa que está generando esto, o algo no está pasando en la escuela que está generando esto. Yo creo que... La manera en que está expuesto en, la, en, en los reportes de la OSD son, no resultan ser lo suficientemente resolutivos como para sacar inferencia. Creo que sería un poco peligroso. Pero sí son lo suficientemente interesantes como para abrir investigaciones en esta línea. Algo pasa en los entornos informales con el uso del ordenador que está generando un valor agregado. No sabemos cómo. ¿Mm? Y el segundo, el segundo resultado que yo quisiera destacar ahora. Tiene que ver con algo que no es tan buena noticia. Durante mucho tiempo hablamos de la, de la, de la brecha digital. ¿no? Especialmente en los países eh, centrales, los países industrializados, la brecha digital en los últimos 10 años se ha dis disminuido de manera significativa. Pero queda mucho todavía. ¿no? A nivel global decimos que el 30% del planeta tiene acceso a Internet y el 70% tiene acceso a dispositivos móviles. En el contexto europeo me parece que el promedio no está bajo el 65%. Ahora, esa es la brecha de los 90 y del 2000. Y luego está esta segunda brecha digital, que es una brecha nuevamente más invisible. Es una brecha que tiene que ver con la calidad de uso, con el tema de la pertinencia, como planteaba Edgar en algún artículo, con la domesticación de las tecnologías. Nuevamente, esta es más compleja porque toma más tiempo y es muy probable que no tenga un proceso de finiquito, sino que está permanentemente en este loop de actualización. Ahora, ¿por qué digo que no es buena noticia? Porque la cumbre de la sociedad de la información de Ginebra y de Túnez apostaron fuerte por esta idea de incorporar tecnologías como un instrumento que diera mayor igualdad, que fuera un organismo regulador para dar oportunidades a aquellos sectores más excluidos. Entonces se apostaba por esta idea de que, dando conectividad, iban a pasar una serie de otros procesos. Y lo que parece insinuar este estudio, insisto, habrá que hacer más investigaciones, ¿eh? es que esa segunda brecha digital está especialmente marcada entre aquellas personas que tienen un alto y un bajo capital social, cultural y económico. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Entonces, digo, es una mala noticia porque con las tecnologías por sí solas no se cumple la magia. Hubiésemos querido que sí, pero algo más hay que, habrá, que, habrá que atender al respecto. Y ya voy a dar un ejemplo de un país sudamericano sobre eso. El eje 10, para cumplir con el tiempo. Eh, es que las estrategias de incorporación de tecnología en los entornos de aprendizaje, ya sean formales o, o, o informales, demandan una profunda redefinición de las prioridades. Perdón por tanto movimiento del precio, ¿eh? una disculpa por eso, lo siento. Eh, y cuando decimos una redefinición de las prioridades, claro, tiene que ver con esto que mencionábamos recién, pasar de la el énfasis en la conectividad a un énfasis en la madurez o la e madurez si me permite aunque la ella está un poco pasada de moda pero en esta idea de saber cuándo, cómo y dónde qué tecnología porque la tecnología no sirve para todo ni para todos etcétera no cambiar el discurso profundizar más en todos esos otros procesos más invisibles que se habrán de desarrollar en los entornos formales pero también, también en los informales y esto tiene que ver como decíamos ayer porque Esperábamos que las tecnologías fueran el caballo de Troya que iba a revolucionar la educación. Desafortunadamente no ha pasado en todas las áreas. No estoy diciendo que no ha pasado nada, sería una omisión y una simplificación de mi parte. Pero este caballo de Troya que traía un montón de resultados, parece que si no viene acompañado de un, de un contexto, de una ecología de la innovación, no resulta suficiente. Y esto. Me voy a tener un segundo aquí porque estoy a. Incluso en la UOC alguna vez discutimos eh, en investigaciones del 2008 al 2010 esta idea de que cuando hablamos de la e madurez hablamos de un mapa de competencias que yo me atrevería a decir de una meta de competencia o de un paraguas que incluye muchas. ¿no? Está esta idea de entender la, qué significa esto de la del conocimiento, la desmaterialización de los bienes, ¿sí? la hibridación del espacio y del tiempo, todas las recombinaciones y los altos niveles de interdependencia que cuando explota una base nuclear en, en Japón, al poco tiempo empezamos a identificar radiaciones en otros lugares, esta interdependencia que no es solamente tecnológica, sino que es muchísimo más compleja. Eso por una parte. Pero si eso no viene acompañado de lo que plantea la SDL, la, la European Computer Driving License, que ya tiene como no sé cuántos millones de certificados, que es cómo utilizar los software, entonces no es completo el proceso de inducción. Ahora, si está la e-conciencia, y están las habilidades informáticas o tecnológicas, pero no está lo que plantea Henry Jenkins esta idea de saber qué informaciones de valor, en qué contexto contextos informaciones de valor, cómo la jerarquizo, cómo identifico la fuente, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. El ciclo no está completo. Y si eso no viene acompañado de lo que plantea Creative Commons y otros y otros espacios como el Open Courseware, de que el conocimiento vale la medida que es reconvertible reactualizable redefinible, entonces no estamos cerrando el ciclo. Y tampoco creo que se completa si no en este contexto no hay una reflexión sobre cómo los medios, los tradicionales medios de comunicación, están redefiniéndose en este contexto digital. ¿no? Creo que lo que está pasando en los países árabes es una definición de esto. Bueno, la, las, esta de idea de la de madurez tiene, tiene que ver con todas estas y otras cosas. ¿no? Es, un, es un mapa mucho más complejo donde creo que se están haciendo esfuerzos interesantes, pero... Me atrevería a decir que falta muchísimo. Y ya estoy por terminar. Eh, hace poco tuve la oportunidad de, de estar en Uruguay. Eh, Uruguay, ya saben, es un país pequeño, 3 millones y medio de habitantes. Apostó muy fuerte por esta idea de las laptops de Negroponte, las One Laptop Per Child, y ya entregó algo así como 350.000 mil laptops a ciertos niveles de la educación. Eh, chicos, no recuerdo para ser franco, pero menos de 15. Años. Y una de las cosas interesantes que han identificado los primeros estudios que se han hecho al respecto, porque esto es un programa que lleva poco tiempo, un par de años más, eh, es primero que los estudiantes, el 45% de los estudiantes, aprendió a usar la laptop entre sus pares. Hay una cosa que no he dicho, perdón, que es muy importante. Este programa le entrega la laptop al niño, no a la escuela. El niño es responsable de la laptop y la laptop se la lleva a casa. Y la laptop la usa la familia. Y se genera una serie de esta, estos spin-off invisibles o esta ecología de la innovación de un montón de cosas que no fueron planeadas al principio. Así como tampoco fue planeado el reloj de los monjes que decíamos al principio. Entonces, bueno, el 45% de los estudiantes, decía, aprendieron a utilizar el ordenador entre sus pares. El 36% aprendió por su cuenta. Y solamente un 19% aprendió con ayuda de un docente. Y esto guarda bastante relación con lo que presenté de la OSD, porque este 19% vuelve a coincidir con los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, es importante el valor del Estado y de las instituciones de educación formal de suplir esa deficiencia. Pero creo, y en el libro está mucho más explicado y mucho mejor que yo, eh, esta idea de cómo hacemos entonces para recapitalizar esos otros peer-to-peer -peer que son tan importantes en el aprendizaje. Entonces, ya para cerrar. El aprendizaje invisible es una invitación. Es un dispositivo conceptual. Es, es una propuesta en código abierto para que abramos un debate sobre cómo, cómo hacemos para darle más visibilidad a esos conocimientos y esas habilidades invisibles. ¿Cómo hacemos para buscar instrumentos de evaluación que estén más al día, que estén en mayor sintonía y con mayor pertinencia con todas esas otras habilidades y destrezas que demanda el mundo actual? ¿Cómo hacemos para incentivar los usos no planificados de las tecnologías? Y para no enseguecernos cada vez que vemos una E o un 2, un punto y un cero con la palabra educación y creemos que ahí está la gran revolución. ¿Cómo hacemos entonces para dar visibilidad a esos otros contextos? Esas son algunas de las preguntas que, que presenta este libro que, que yo creo tiene muchas más preguntas que respuestas y que eh, espero podamos discutir en, en unas semanas más. Yo llego hasta aquí. Muchas gracias. realment agraïm moltíssim a Cristóbal Cobó aquesta, aquesta conferència entusiasta. En, avui, a la, a la part de debat, perquè precisament ens diem debats d'educació per, per la part que ve ara, hem, hem fet una petita innovació, petita, modesta, i hem demanat en Pepe Menéndez, del Centre de Tecnologia de Giro de Juitats d'Educació, i a Ferran Ruiz, del, del Consell Superior d'Avaluació de, l'Educació de, de la Generalitat, que, que ens arrenquin, que ens trenquin el gel amb dos, amb dos preguntes d'arrencada. Pepe, tu mateix? Hola, bueno, primero, eh, muchas gracias eh, por la reflexión y por tus escritos y per por donde has colaborado, porque me resultan muy sugerentes. Me resulta muy sugerente la idea del puzzle, la idea de la mezcla, la idea de interconectar. Y, y a mí no me ha molestado la, el movimiento de pantalla. ¿eh? Eh, incluso es más lento que la mayoría de los videoclips que ven nuestros alumnos. Mucho más lento. ¿eh? Es, es casi, como una, casi como el LP de, de antes, ¿eh? del de vinilo. Eh, yo, me ha faltado en el estudio último de Uruguay saber cuántos docentes habían aprendido de los alumnos. Yo creo que es el dato más interesante, desde el punto de vista incluso de aprender entre, entre iguales en el sentido del aprendizaje. ¿no? Eh, yo, eh, en, no sé, me sugiere que es verdad que el aprendizaje formal no va a desaparecer, pero algunas escuelas formales sí van a desaparecer. Porque, en todo caso, el reto que me parece que se plantea es la transición de una escuela, por, por así decirlo, ¿no? donde de allá siempre surgía el saber, a una idea de escuela que integra los saberes. Me da la impresión a mí de que la escuela se parece como a las tardes, eh, a, la tarde ves partí, a, la, a estos atardeceres, digamos de sol magnífico que tú has tenido una experiencia todo el día. Entonces en el último momento alguien recoge todo eso y te invita a que lo integres. Yo creo que es la idea de la escuela que tiene futuro, ¿no? La idea de eh, cuando hablamos de, de educación integral es esa persona las competencias profesionales que tiene las competencias personales. yo creo que la escuela debe poner el acento más en la capacidad de integración que no en la capacidad de exclusivista de, de fuente de saber no. el reto está que la escuela adquiera autoridad moral para que el alumno le reconozca esa autoridad moral y diga Eres el, la, la, el, el ente o idóneo para que yo integre esos saberes y para que integre mi, mi, mi visión personal con mi visión de conocimiento, ¿no? Porque mejorar es verdad que cuesta mucho tiempo, ¿eh? Pero despertar el interés, no tanto, ¿eh? O sea, es verdad que cuesta mucho mejorar los resultados a veces, pero el interés lo puedes despertar en menos tiempo. ¿no? Y esto yo creo que todos los que hemos eh, so, eh, tenido profesores y, te, y aprender de conferencias como la tuya también, ¿no? o de maneras de darla. ¿no? Eh, yo creo que uno de los retos también es que estamos ante un cambio cultural que tratamos como un cambio técnico. Ponemos soluciones técnicas, tú has avanzado algunas. A mí también me ha resultado muy sugerente esta idea de eh, maquinaria frente a, con, a competencias digitales. ¿no? Eh, ¿Cuándo puede la escuela también adaptarse mejor a, a la implementación idónea de las tecnologías? Me parece que cuando entienda que no tiene que hacer lo mismo. Casi, casi que tiene que estar dispuesta al puzzle. Y a empezar por una pieza del puzzle. No conozco a nadie. ¿Eh? Más allá de que haga el cuadro, ¿eh? los, obsesos, los obsesos por el orden, hacen todo el cuadro del puzzle, ¿no? porque también es lo más fácil, y luego empiezan por, por en medio. ¿no? Yo creo que quizá el reto de la escuela es decir, empecemos por donde sea, pero empecemos con aquel esquema que tú también apuntas en tus escritos de enseñanza, descubrimiento, aplicación, integración, no importa por dónde se empieza casi. Eh, pero empieza porque el ciclo eh, se puede continuar. Lo mío no era una pregunta, ¿eh? <laughs> sino era más una cierta reflexión. ¿eh? Eh, y, y, un, y para acabar, ¿eh? para no ser largo, porque me, que me ha parecido muy sugerente. ¿no? ¿Por qué los padres, eh, cuando descubren que sus hijos no saben geografía, no se entusiasman con ese momento de enseñársela? Y piensan, ¿por qué la escuela no te ha enseñado geografía? Cuando en realidad. Están teniendo un momento fantástico para enseñarles los ríos, para enseñarles las provincias de su estado, para enseñarles cómo ir a algún sitio, ¿no? O sea, en el fondo, ¿por qué somos una sociedad que ante la falta de conocimiento no se entusiasma por compartirlo, sino que solo pone en el, en el debe quién no te ha enseñado esto, ¿no? Yo creo que es el, la pregunta casi social. Gracias, eh. En Ferran Ruiz ens farà, la, sí, ens farà la seva intervenció i, i després, si us sembla bé, agruparem les preguntes en clau de tres i les intervencions i el doctor Cobo ens farà respostes agrupades. Muy bien, uh, muchas gracias. Yo sí que pretendo hacer alguna pregunta, pero en primer lugar reconocer digamos que el puzzle que ha dibujado aquí ha sido enormemente sugerente y que aporta Muchos elementos para ser analizados, estudiados, debatidos y, desde luego, probados. Y creo que, de alguna manera, probar es la palabra adecuada en el sentido de que al final hay que acabar haciendo cosas. Digamos, hay mucha gente, Dewey, etcétera, etcétera, todos los investigadores, filósofos, etcétera, han dicho novedades, pero el problema es llevar esas cosas a la práctica en una escala suficiente y generando satisfacciones de muy distintos órdenes. Entonces bueno, digamos, hay un dato básico y es que a lo largo de los siglos, por decirlo así, al menos del último siglo y medio, hemos, nos hemos dado una forma de estructurar las relaciones educativas por los motivos que fuera. ¿Eh? por motivos económicos, por motivos de concepción filosófica, por motivos de conocimientos ecológicos, por motivos digamos, de clase, por motivos económicos, etc. Y esta forma de estructurar las relaciones educativas, de alguna manera, pues, no ha variado sustancialmente, aunque, desde luego, sufre tremendos embates de todo el mundo y, en particular, del mundo tecnológico. Pero la cuestión es que las relaciones están fuertemente establecidas y, además, son objeto de gestión porque de alguna manera las cosas tienen que funcionar los, uh, los niños tienen que ir a la escuela etc., etcétera, etcétera los exámenes tienen que hacer hay que dar los grados que ha mencionado y todo esto de aquí con lo cual yo diría el problema de la gestión de todo esto digamos y en particular digamos cómo este puzzle, este puzzle se puede llegar a gestionar de alguna manera digamos uh, que se puedan tomar determinadas piezas para producir unos cambios en la dirección pero cambios digamos sólidos, sensatos, sostenibles, eh, no digo definitivos, porque no queda definitivo, pero en esta línea. Si no hubiera salido Finlandia, yo no habría hablado de Finlandia, pero ha salido, pues yo me permito, digamos, una anécdota que a mí me marcó mi vida, eh, que fue una vez estuve comiendo, eh, almorzando, con un director de un instituto finlandés, y aquel señor, con muy escasas palabras, dijo para mí dos cosas esenciales. Uno... Yo estoy aquí para gestionar un volumen importante de recursos públicos que tengo que gestionar de una manera absolutamente transparente, clara, con lo cual estoy investido de un enorme poder. ¿Eh? Punto número uno. No hace falta inspección. Ya tengo yo poder de sobras ¿eh? para hacer las cosas que hace falta. Segundo, y este punto es el que a mí me dejó realmente. Estaba sentado ya, por lo tanto ya no, no me caí de espaldas, pero ya me dijo: digamos, mi objetivo, eh, mi misión, mi misión, no, mi objetivo, mi misión es que. La única oportunidad de cada alumno de tener una buena educación se haga efectiva en este centro. Es fuerte. Aquí nunca nadie habla en estos términos. A menos, bueno, a mí no me suena. No hablan los profesores en general, no hablan los sindicatos, no hablan los políticos, no hablan los, los catedráticos, etcétera, etcétera. Vamos, la idea está de hacer efectiva una buena educación, estructurando las relaciones con lo cual removiendo estas piezas y otras para que esto, digamos, pueda funcionar. Pues esto no va. Digamos, no es un tema prioritario. Y esto para mí implica dos cosas esenciales, ¿eh? y casi casi diría, olvidemos del profesor de una vez, al menos por unos minutos. ¿eh? Uno, digamos, esto no se puede remodelar si no se piensa en el alumno, si no se piensa en darle realmente voz, ¿eh? evidentemente una voz más progresiva y más potente a medida que va aumentando su edad, su nivel de madurez, etc., para que pueda tener un papel en la definición y en la gestión de su propia educación. Un alumno con voz probablemente sería un alumno muy proactivo en que las tecnologías dentro de la escuela llegaran a buen puerto. Esto mm, se puede conjeturar, no creo que esté demostrado, pero en todo caso, Future Lab y digamos, otros han estudiado estos temas y han llegado eh, a la conclusión que lo que ellos llaman la student voice eh, es un asunto capital para mejorar la educación. Si los alumnos son el último mono, bueno, si son el, digamos, el objeto tecnocrático sobre el, cual, perdón, el objeto sobre el cual los tecnócratas de la educación hablan, eh, pero realmente no se dan cuenta de que esta especie digamos, de dispositivo ilustrado ya ha llegado a su muerte natural, pues difícilmente se puede hacer cosas. Estamos en este mundo tecnológico, digamos, ¿cómo se puede de alguna manera procurar que uh, los alumnados tengan voz en su educación? Con lo cual yo diría que el problema tecnológico se, se resolvería solo. Pero luego queda el otro, el otro aspecto, y no son los profesores, son los gestores del sistema. Y aquí yo creo que, digamos que tenemos un vacío de investigación enorme. Que no sé si es así, pero a mí digamos, tengo esa impresión. Y es que damos por sentado de que todo es un problema de profesores. Damos, todos los titulares de periódicos, los profesores están mal formados. Se hace para hacer más cursos, servirá para, más, para tener los profesores mejor formados, etcétera, etcétera. Pero los. El sistema de gestión es la otra cara de la interfase, digamos, que da directamente con el alumnado, que trabaja con el alumnado, que es el profesorado. Y de este sistema de gestión todo el mundo pasa de puntillas. Y esto va, digamos, desde las altas autoridades ministeriales hasta los directores de los departamentos escolares, por decirlo así, pasando por toda esta capa enorme de gestores que tiene el sistema. Muy bien, digamos. ¿Cuál es el papel de todo este enorme entramado de gestores, desde los que hacen las leyes o proponen las leyes a los parlamentarios y que las leyes acaban poniendo lo que ponen y, por lo tanto, implican lo que implican? ¿Eh? Digamos, aquí hemos vivido, no, vivido a lo largo de 30 años numerosas experiencias, digamos, de, 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 de lo que representa el de de enorme poder, digamos, de estos altos, gestores de alto nivel. Hasta los gestores de bajo nivel, ¿cómo, digamos, hacemos que estos realmente puedan reaccionar a esta problemática tan enorme? Porque, desde luego... Uh, el buen gestor en el sentido tradicional es, en cierta medida, la causa del problema, porque el buen gestor optimizará las cosas a su manera de hacer y, digamos, continuará en su mecánica, intentando mejorar los detalles, pero difícilmente será, digamos, un motivo de cambio. Por lo tanto, mi pregunta sería: digamos, todo este entramado de puzzle, etcétera, digamos, sin un componente fuerte de incidir en todo lo que sirve para gestionar el sistema educativo, ¿tiene alguna viabilidad de funcionar? ¿La investigación nos va a dar algún alguna fuerte input en esto? ¿Cómo podríamos avanzar? Eh, pensando de que, vamos, de que no solamente hay que pensar en el profesorado, sino también en el alumnado, dándole voz, y a los gestores que cambien su manera habitual de hacer. Gracias.